Saludos a todos. Continuando con nuestra serie de dinámicas con esos soft bodies, hoy concretamente vamos a estudiar un atributo que nos va a permitir controlar la dispersión de las partículas y hacer que una vez arrastradas por cualquier otro objeto colisionador permanezcan en su sitio. De esta forma vamos a poder obtener efectos que de otra manera sería un poco más complicado ajustar, por ejemplo, a través de un goal. Para ello, lo primero que vamos a hacer es generar una escena vamos a verlo de forma práctica además de estudiar cómo funciona nos vamos a ir a create polygon primitives plane pulsamos botón izquierdo del ratón arrastramos y soltamos para crear ese plano a continuación abrimos el channel box vamos a pulsar en el polyplane pulsamos y arrastramos en esos dos atributos de subdivisión, vamos a colocar un valor de 50 y pulsamos Enter. También podemos hacerlo de uno en uno, incluso como ya sabéis arrastrar seleccionando con el botón izquierdo del ratón esas dos subdivisiones. Y luego con el botón central pulsándolo y arrastrando hacia la derecha o hacia la izquierda aumentar la geometría como estamos observando. Vamos a minimizar, pulsamos la tecla W o sobre el icono de la herramienta de traslación. Arrastramos un pelín hacia arriba para salvar la rejilla inferior y que se vea un poco mejor. Pulsamos la tecla 5 para cambiar al modo sombreado y ahí tenemos nuestro plano. A continuación vamos a crear más geometría que va a ser la que vamos a utilizar como colisionadores. Vamos a crear, por ejemplo, una especie de pie simulado y también una rueda. No vamos a darle mucho detalle ya que solamente los vamos a usar como arrastradores o colisionadores, como hemos dicho. Así que nos vamos a ir a Create, Polygon Primitives Cube, pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos, volvemos a pulsar, arrastramos y soltamos. A continuación vamos a pulsar el botón derecho del ratón, arrastramos para seleccionar Face, pulsamos en esta cara, nos vamos a ir al módulo de polígonos, Mesh, en este caso Edit Mesh Extrude, Arrastramos un poco hacia atrás, seleccionamos a continuación la cara superior, pulsamos la tecla G para repetir el último comando, en este caso es Extrude, vamos a arrastrar un poco hacia arriba. Y a continuación pulsamos el botón derecho del ratón y arrastramos hasta ese Object Mode. O también podemos pulsar en el icono de seleccionar por objeto. Pulsamos sobre el cubo transformado y vamos a hacer un mes smooth. Vamos a volver a ejecutarlo con la tecla G y ahí tenemos nuestro modelo, como he dicho, sencillo, pero nos va a servir. Vamos a ajustarlo a la posición del plano, por ejemplo, más o menos. Voy a ponerlo en esta posición y voy a desplazarlo un poco hacia atrás. A empezar desde aquí y a continuación vamos a pulsar en Create Polygon Primitives Torus. Pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos. Volvemos a pulsar, arrastramos y soltamos para dar la forma a esa rueda. Pulsamos la tecla E o el icono de rotación para rotarlo. En este caso vamos a hacerlo. Por ejemplo, en este eje abrimos el Channel Box, comprobamos cuál ha sido el eje. Pulsamos y escribimos 90 para ajustar. Vamos a pulsar W nuevamente y vamos a colocarlo en su posición. Por ejemplo, vamos a dejarla a esta altura, más o menos aquí. Lo que vamos a hacer para asegurarnos de que todos los sistemas trabajen correctamente es eliminar la historia. Seleccionamos en primer lugar el plano, ya sabéis, edit delete by type, history. Vamos a hacer lo mismo con el resto de elementos. Edit delete by type, history. Ahí está. Y a continuación, lo que vamos a hacer es también eliminar congelar esas transformaciones que hemos realizado en este caso sobre el torus nos vamos a ir a modify freeze transformation ahí está como veis devolvemos todos los atributos a cero si queréis también lo podemos hacer sobre el pie estando seguros de que vamos a empezar desde ahí y a continuación lo que acabáis de ver no es nada es que he pulsado sin querer la tecla espacio no que haya realizado ningún tipo de efecto a continuación nos vamos al módulo de Dynamics, si queréis, con la pestaña Dynamics seleccionada. Y lo que vamos a hacer es animar estos dos elementos. Antes de nada vamos a empezar a asignar esos atributos dinámicos. En primer lugar nos vamos al plano, lo seleccionamos, sub Rigid Bodies, pulsamos en ese Create subbody, Body, pero aseguraros de que sea en el cuadradito, ya que tenemos que ajustar las opciones. En primer lugar vamos a dejarlo en Duplicate, Make Copy Soft, Desactivar ese Duplicate Input Graph, los dos inferiores, activar los tic, ese de ocultar y de hacer ese non-soft un goal, pero en el weight, en ese peso del goal, aseguraros de que lo dejamos a cero, pulsamos en Create, ahí está, ya está generado, y estos dos elementos vamos a hacer los colisionadores, seleccionamos por ejemplo el pie, Particles Make Collide, a continuación el torus, Particles Make Collide. De igual forma. Y a continuación lo que vamos a hacer, ya que tienen que colisionar con esas partículas, es irnos a ese Window Relationship Editors Dynamic Relationships. Vamos a pulsar en colisiones. Vamos a seleccionar las partículas, que son las que queremos que colisionen. Y vamos a pulsar sobre el cubo, que realmente ahora es el pie, y sobre ese torus, que es esa simulación de rueda. Vamos a dejarlo en esa posición, ya tendríamos colisión con esas partículas. Y lo primero que vamos a hacer es animar los elementos para que veáis el efecto que van a tener las dinámicas antes de activar ese atributo o de ajustar ese atributo de conservación. Vamos a verlo un poco más de duración al timeline. Vamos a animar en primer lugar el torus. Vamos a con el seleccionado pulsar la tecla S. Os recuerdo que marcaba un keyframe. En cada uno de los atributos. A continuación, nos vamos a ir, por ejemplo, al fotograma 100. Vamos a volver, me voy a asegurar, ahí está. Vamos a colocar el torus, por ejemplo, en esta posición. Volvemos a pulsar S. Vamos a darle también un poco de rotación, por ejemplo, en X. Pulsamos en el atributo. Pulsamos el botón central en el visor y arrastramos. Hacia la derecha, más o menos aproximadamente así. Volvemos a pulsar S para almacenar el cambio y no perderlo. Ahí tenemos, fijaros, ese desplazamiento, y como veis, además podemos observar cómo las partículas reaccionan al verse arrastradas por ese elemento colisionador. Y a continuación vamos a adelantarnos un poco más. Vamos a sacar ese turus, pulsamos w, vamos a Desplazarle, por ejemplo, a esta posición, pulsamos nuevamente en Rotate y vamos a arrastrar un poco más o menos ahí. Pulsamos S, ahí tenemos la animación. Y a continuación, vamos a hacer lo mismo con el pie, y así vemos dos formas diferentes. Seleccionamos el pie. Lo primero que vamos a hacer es animar, o vamos a animarlo en dos etapas. En primer lugar, el desplazamiento. Pulsamos la tecla S con él en la primera posición. Antes de nada, vamos a arrastrar, por ejemplo, hasta el fotograma 40. Lo colocamos en esta de aquí. Pulsamos S. Digo aproximadamente porque tampoco es que estemos utilizando un timing. Muy exacto, vamos a colocarlo en el 80 y pulsamos ese nuevamente. Y por ejemplo, en el 120 lo colocamos en la última posición. Ahí tenemos esas tres. Y a continuación, en esos pasos intermedios, lo que vamos a hacer es levantarlo un poco. Así que, como veis, ajustamos en el timeline pulsando con el botón izquierdo del ratón. Por ejemplo, en ese fotograma 20, vamos a. Desplazarlo un poco hacia arriba y pulsamos S. Ahí tenemos, por ejemplo, en el 60 vamos a hacer lo mismo. Lo que va a hacer es dejar una huella. Y en el 120 vamos a subirlo también un poco. Y vamos a comprobar el resultado. Ahí está. Fijaros como tenemos también esa traslación o ese desplazamiento de las partículas. Y como estáis viendo realmente todo lo que estamos realizando nos ofrece un aspecto muy poco ajustado para lo que necesitamos, que concretamente es que se vea esa superficie, en este caso deformada, podría ser, por ejemplo, una superficie de barro, una superficie de nieve o cualquier otro elemento que se os ocurra, otro material que sea susceptible de recibir este tipo de formaciones y luego quedarse con la forma con la que ha sido modificada, en, ese, en este caso a través de esos colisionadores. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar en primer lugar desde el Window Outliner las partículas que forman parte de ese soft body y vamos a ajustar un atributo, concretamente ese conserve. Esa conservación que nos va a permitir que una vez arrastradas las partículas se mantengan en su posición, no se vean arrastradas indefinidamente a través de todo el entorno, de todo el mundo que forma malla. Para ello vamos a pulsar sobre el atributo, vamos a colocar un valor de 0 y vamos a volver a reproducir para ver el resultado. Fijaros que alguna podemos ver que ha sido arrastrada por el pie ya que la animación... Al final resulta que arrastra un poco y levanta. Esto realmente lo podemos ajustar para que no realice, como veis, ese arrastre. En, en algunos casos incluso nos puede venir bien. Pero fijaros también que la rueda trabaja perfectamente. Y al final lo que tenemos es que incluso aunque reproduzcamos todo el tiempo en el timeline, esas partículas van a seguir en su posición. Esto nos puede venir bien, como habréis imaginado, para muchos tipos de simulaciones. Lo único, en el caso de la rueda, tener en cuenta, yo lo digo a modo de, de recordatorio, que, por ejemplo, no es muy aconsejable realizar una geometría muy compleja para dejar los dibujos, en, por ejemplo, imaginaros en ese barro, ni tampoco añadir mucha geometría. En el soft body se podría hacer, pero como digo no es muy efectivo ya que se puede simular muy fácilmente ese dibujo un poco más pequeño, por ejemplo a través de mapas, a través de un boom mapping. Y eso sí, hacer esa deformación general con esos soft bodies, pero como digo, detalles muy pequeños se pueden simular mejor con texturado, con la asignación de materiales. Y como veis, un atributo bastante interesante y que nos puede servir, en muchos casos, y ya para terminar y recordar un poco ese tema de la animación, del la, ajuste de las curvas de animación, nos vamos a ir al Window Animation Editor, Graph Editor. Vamos a seleccionar el pie. Podemos ver las curvas. En este caso, la que nos interesa es esa traslación en I, que como podéis observar, tenemos. Con ese arrastre, realmente deberíamos de ajustar también la traslación en X para que se detuviera un poco, pero podemos retocar un pelín esa curva para darle este ajuste. Incluso en este caso, hacer en estos puntos intermedios ese break tangents. Vamos a ir a curvas. tangentes vamos a pulsar en romper la tangente que nos va a permitir ajustar cada tangente por separado y vamos a dejarlo de todas formas así tampoco nos vamos a Complicar demasiado más porque realmente lo quería hacer para que se viera un poco mejor. Ahí podéis observar cómo no desplaza tanto las partículas al final, con lo que el resultado es más interesante. La animación queda un poco extraña, pero para lo que quería mostrar. Sirve perfectamente, ahí tenéis esas huellas y las huellas que proyecta la rueda. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.